Dios le bendiga, pueblo hermoso de Dios. Dios te bendiga de una manera muy especial. Gloria al Señor. Gracias por toda nuestra gente que siempre están en contacto con nosotros a través de nuestro canal de YouTube. Gloria al Señor. Hermano, lo que está pasando hoy en día es profético. Las profecías se están cumpliendo, hermano. Este libro que usted ve acá no se equivoca. Este libro, hermano, son escritos por hombres, pero inspirados por Dios, hermano. Gloria al Señor. Estos son palabras reales y verdaderas. Yo siempre he dicho, ¿usted no quiere sorprenderse de lo que está pasando en la tierra? Lea la Sagrada Escritura. No hay una profecía mejor que esta. Hermano, gloria al Señor. Oremos por las naciones. Tenemos que sacar momento de oración para orar por las naciones. Estamos en los últimos tiempos y estamos en tiempos peligrosos. Mateo 24:7 lo dice, todo lo que está pasando hoy en día. Hermano, mire cómo dice Mateo, capítulo 24, verso 7. Porque se levantarán nación contra nación y reino contra reino, y habrá peste y hambre y terremoto en diferentes lugares. Es profético lo que estamos viviendo. Aquí advierte de tres cosas que van a venir sobre la faz de la tierra y se han estado cumpliendo. Árame bien, ¿por qué viene la guerra? Por los intereses económicos, políticos y de terreno. Porque la gente cree que esta tierra acá es de ellos. La gente no quiere, hermano, humillarse ante Dios y reconocer al Dios como único Dios soberano, grande, todopoderoso, creador de todo. No, la gente no está en eso. La gente lo que está peleando por su interés propio. ¿Por qué no humillarse? La gente cree que es un heredero de la tierra. Rusia y Ucrania. Rusia y Ucrania metido en problemas. Por problemas económicos, políticos y de terreno. Gloria al Señor. Esto es profético. Lo que se dice es que Rusia quiere aplastar a Ucrania, desaparecer. Ucrania, hermano, ha levantado hasta mujeres para pelear en la guerra. Eso es triste. Hasta mujeres para pelear en la guerra. Mire, Ucrania preparando hasta las mujeres jóvenes, miren, para participar en la guerra. No se quiere dejar aplastar. Mire, más mujeres jóvenes, jovencitas, para la guerra. Para que usted vea. En los tiempos antiguos nada más iban los hombres a la guerra. En Ucrania hasta las mujeres están yendo a la guerra. Hermano, tenemos que orar mucho, porque todo lo que estamos viviendo son tiempos peligrosos, hermano. Gloria al Señor. Esto es lo que la Biblia nos dice. Esto es profético, hermano. Yo he estado predicando acerca de la profecía en los últimos meses. Toda la profecía la estoy sacando y la estoy predicando y explicándosela, ya sea aquí, sentados acá o en el templo que vayas a predicar también. No es que yo sea profeta, no es que yo sea un mega profeta, es que yo estoy predicando la profecía bíblica y le estoy advirtiendo al pueblo, porque esto es voz de alerta, porque esto tiene que cumplirse, hermano. Mire cómo dice la Biblia en 2 de Timoteo, capítulo 3. El carácter de los hombres de estos tiempos, tipo anticristo, perfil de anticristo. También debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. La Biblia es la mejor revelación y la mejor profecía que podamos tener. Esto es revelación, hermano, olvídese. Y esto es profecía. También debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. Porque habrá hombres amadores de sí mismos. Eso lo estamos mirando. Hombres amadores de sí mismos. Eso lo estamos mirando. Avaro. La avaricia está acabando hoy en día.
por avaricia, por la avaricia se llaman guerra entre presidente con presidente, reyes contra reyes. No, que este terreno es mío. Así mismo es. Vanaglorioso, la vanagloria está acabando también el pueblo. Soberbio, esa soberbia que tienen muchos presidentes, muchos reyes, mucha gente en los puestos políticos, esa soberbia que tienen, Dios determinará. Blasfemo, blasfemia, una mentira, míreme. Desobediente a los padres, ingrato, impío. Eso es lo que mayormente tenemos, impío. Yo estuve predicando, que le dejé el video ya en nuestro canal de YouTube. Le voy a dejar el link adelante sobre los impíos serán quemados con fuego. Ese fue el tema que estuve predicando en la iglesia acá. Los impíos serán quemados con fuego. Porque hay gente que no quiere que se le diga impío, ni quieren que nosotros mencionemos la palabra impío. Pero esa es la palabra que hay que mencionar. La Biblia habla en muchísimos lugares sobre los impíos. Muchos creen que es una ofensa, pero es así, hermano. La gente es impía. Sin afecto natural, implacable, calumniadores. Esos son los calumniadores que hay hoy en día por las redes sociales, los youtubers. Calumniando a una gente sin conocerlo. Y son intemperantes también. Intemperantes, son gente intemperante, hermano. Crueles. Un presidente que mande a su ejército y a pelear con otro país es una persona cruel y criminal. Porque vaya él, ¿por qué no va él? No, manda a los soldados. Y el otro presidente manda a su otro soldado. Porque hay un rencor, un odio, una avaricia. Como nunca antes. Y un deseo de tener y amontonar riqueza. Que no se la vas a comer. Porque una gente con 10 millones de dólares no se lo vas a comer. Por más años que dure la tierra, no se lo come. No, pero para comprar propiedad, para comprar yate, para comprar carro de lujo, para comprar finca, para comprar terreno aquí en la tierra, para comprar jet privado, para eso lo usan. Y no se quieren humillar ante Dios. Crueles. Crueles, aborrecedores de lo bueno, un presidente, un rey que mande a su pueblo y a pelear con otra nación, es una persona aborrecedora de lo bueno, porque el que tiene el amor de Cristo no manda a nadie con una escopeta a matar miles y miles de gente. Ven acá, claro. Una gente con una escopeta no manda a nadie. Pero esto es lo que estamos viviendo hoy en día. Esto es lo que estamos viviendo. Mire, mire esta foto que le voy a presentar. Gloria al Señor. Mire esta foto que le voy a presentar para que usted vea. ¿Usted cree que una gente que prepare un armamento así como es una persona de Dios? No. No. Para lo único que esos armamentos están hechos, no es para sembrar yuca, ni para cosechar maíz, ni para trabajar tal vez como una herramienta en los supermercados. No. Ese aparato está hecho para matarte a ti. Es para matar que ese aparato está hecho. Todo aquel que inventa una arma para destruir a un ser humano, tiene al diablo dentro. Inspirado por los demonios. Un aparato así sale del corazón de Satanás para inspirarlo y la gente haga eso. Traidores, impetuosos, infautos, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. Eso estamos viviendo hoy en día. Oremos por Ucrania, oremos por las naciones, oremos por Estados Unidos, oremos por Rusia. Hermano, lo único que el pueblo de Dios tiene que hacer es orar, olvídese, más nada, es orar para que Dios tenga misericordia. Pero la profecía tiene que cumplirse y no tenemos que, y no podemos estar en contra de la profecía. Todo se está cumpliendo a cabalidad. Todo se está cumpliendo al pie de la letra, como decimos. Orar, ore en su casa. Yo oro acá y oremos todo para que el Señor tenga misericordia y meta su mano. Pero todo esto es profético, gloria al Señor. Las profecías se están cumpliendo al pie de la letra. Muerte, hambre. Terremoto en diferentes lugares. Y así la gente muriéndose. Usted lo ha herido que hay en esa guerra. Y aún así no se doblegan. Gloria al Señor.
Hermano, pues Dios le bendiga a todos esta noche. Vamos a ver si sacamos una sesión de oración y vamos a explicar más detalladamente el verdadero conflicto de estos dos países. Lo vamos a detallar, gloria al Señor, bien detallado para que la gente entienda por qué esa gente pelean. Amén. Pero este video lo hice para motivar para que oremos por estas naciones. Dios le bendiga, Dios le guarde y hasta la próxima. Bye.